Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a Ruined King, a League of Legends Story. Vamos a empezar una nueva serie aquí en el canal con este juego que salió de manera inesperada ayer, día 16 de noviembre de 2021. Y sinceramente, yo no entiendo mucho de temas de marketing de videojuegos, pero no entiendo por qué hacen esta serie de cosas a veces con algunos juegos. Este Ruined King lo anunciaron hace ya meses, de hecho lo tenía puesto en lista de seguimiento de hace ya bastante tiempo. Y no han estado dando información de él, pero nada en todo este tiempo, han estado totalmente callados. De hecho, había gente en los foros de Steam preguntándose si el juego realmente se iba a salir o se había cancelado o algo, porque no decían nada. Y de buenas a primeras, sin previo aviso, sin decir nada previamente, sacan el juego de un momento para otro, porque sí. Ya digo que yo desconozco un poco todo el tema del marketing de videojuegos, pero no sé si esto es una buena idea. Creo que lo suyo es ir sacando información poco a poco, ir hablándole a los posibles futuros jugadores de lo que están trabajando, lo que están haciendo, y al menos indicarle una fecha de salida del juego, no hacerlo así. Pero bueno, no sé, ellos sabrán, supongo. Bueno, respecto al juego, para quien no lo conozca, estamos hablando de un RPG por turnos desarrollado por Airship Syndicate, la misma gente que hizo Battle Chasers Nightward, que es un juego que tenemos subido aquí completo al canal, un juego que me gustó muchísimo. Y de hecho, por lo que he estado viendo, es un juego que es muy muy parecido a ese Battle Chasers Nightward. Mucha gente incluso dice que es una especie de reskin del juego, con personajes nuevos, con nuevo lore, un nuevo mundo que descubrir. A ver, a mí sinceramente no me importa que sea un reskin del juego, porque ya digo que disfruté mucho del Battle Chasers y cuando lo terminé dije que me gustaría jugar una segunda parte porque me quedé con ganas de más. Y bueno, si este juego es, aunque sea un reskin con unas mecánicas similares y con personajes distintos, es lo más parecido que a día de hoy hay de una segunda parte, así que pienso disfrutarlo muchísimo. El lore del juego está basado, como dice el título, en League of Legends. Yo la verdad es que hace muchísimo tiempo que jugué mi última partida en LoL, o sea, lo estuve jugando hace años y tampoco jugué demasiado, y lo que es el lore del juego lo desconozco bastante. De hecho, de los seis personajes principales que trae este juego, conozco a cuatro un poco más o menos, ¿no?, de haberlo estado jugando alguna vez, pero hay dos que desconozco, así que todo el tema de la historia y el lore, supongo que me perderé ciertas cosas, y si alguno de vosotros que estáis viendo los vídeos me queréis decir cosas en los comentarios de la medida que vayan pasando o de algunos detalles que a lo mejor pueda perderme, os lo agradecería, porque así pues me voy enterando un poco más de la historia. Pero bueno, igualmente el Battle Chasers Nightward no conocía tampoco la historia detrás de esos personajes y lo disfruté muchísimo y pienso hacer lo mismo con este Ruined King. Así que nada, sin más dilación, vamos a comenzar. A ver qué tal, como siempre he estado primero probando un poco el tema del sonido, el movimiento y los controles para intentar que más o menos se escuchase bien. Espero no haberme equivocado. Vamos a seleccionar un perfil nuevo. He estado ya poniendo las opciones y demás a mi gusto. He puesto también un modo para daltónico. Que por cierto, hay una cosa que me parece bastante interesante de este juego. Estaba aquí en juego, creo, la parte para daltónicos. Sí, bueno, los que lleváis tiempo siguiéndome sabéis que soy un poco daltónico y me he puesto el modo de Deuteranopia, que así parece que veo mejor los colores. Vale, lo digo por si veis un poco raro los colores vosotros en el juego, deciros que lo he puesto así. Pero me gustaría decir que tiene una cosa muy buena, es que tiene una opción aquí de personalizado, donde tú puedes definirte los colores de cada una de las cosas que quieras poner. Me parece muy interesante. Creo que es el primer juego que veo que tiene esto, o al menos que recuerde. Pero bueno, yo de momento lo voy a dejar aquí como Deuteranopia, que veo más o menos los colores distintos de todos los que hay. Me parece suficiente eso. Se ha puesto con duda el novio así. Así que por esa parte, muy bien. Esa idea de poder definirte, bueno, para empezar, que haya opción para daltónicos, que no todo el juego lo tiene. Y después para que puedas definirte todos los colores, toda la gama de colores que tú quieras para la distinta rareza, me parece muy chulo. Pues nada, vamos a empezar una partida nueva, como digo. Aquí nos proponen varios niveles de dificultad. Voy a ir a jugar directamente en la última dificultad porque recuerdo que el Battle Chasers Nightward lo estuvimos jugando también en la dificultad más alta. Lo que pasa es que en ese juego no se seleccionaba la dificultad al inicio, sino que cuando entrabas en una mazmorra podías elegir la dificultad. Me parece que quizás la primera mazmorra o la segunda quizás lo hicimos en dificultad alta y a partir de ahí empezamos ya a jugarlas todas en la máxima dificultad. Y el juego era complicado, pero era pasable y de hecho se disfrutaba más porque los combates te costaban más. Así que aquí directamente vamos a ir en dificultad heroica. Un segundo, espérate que quiero leerlo antes. Dice, los enemigos son muy difíciles de derrotar y los combates pondrán a prueba tu habilidad y tus recursos. Los encantamientos y la gestión de objetos son esenciales en este modo. Sí, vamos a jugarlo así. Seguramente sufriremos, seguramente tengamos que cargar partida, tengamos que ir tirando de pociones y de objetos del inventario. Pero bueno, también un poco es la idea, ¿no? Que el juego sea complicado, que sea un reto. Y en cierto modo así también alargamos un poco la experiencia, que no me gusta que los juegos buenos se acaben rápido y espero que este juego lo sea. Dice, comenzar una partida en nivel de dificultad heroica, puedes cambiar la dificultad de menú de opciones en cualquier momento. Vale, pues mira, si por lo que sea en algún momento vemos estamos muy atascados, espero que no sea el caso, pues tenemos la opción de retractarnos y poner un poco más fácil. Pero yo digo que voy a intentar que el juego sea en dificultad heroica en todo momento. Comenzamos.
Por cierto, el arte de Joe Madureira, el mismo también que hizo Darksiders Genesis y encargado de la saga Darksiders. Los monstruos existen. Cuando era pequeña, una rata de cloaca llamada Gangplank asesinó a mi madre. A mí me disparó y me dio por muerta. No hubo juicio. En aguas estancadas, él era la ley. Y yo lo perseguí. Maté a sus hombres. Lo vi morir y desaparecer, arrastrado por una marea ardiente. Pero aún hay monstruos sueltos. Durante siglos, los Buru han protegido estas islas del horror. Pero incluso ellos temen al mar. Una letal cortina de niebla negra, cortesía de nuestros vecinos no muertos de las Islas de la Sombra. El Harwin vuelve cada vez con más fuerza. Y los Buru están más y más distantes. Cuanto más combatimos con magia y plegarias, mis monstruos son de carne y hueso. No me asustan. Solo una cosa lo hace: convertirme en una de ellos. Caserón de Fortune. Cuando alcances nuevos puntos de descanso, tendrás acceso a nuevas conversaciones entre los campeones. Mira, podemos... ¿Siguiente consejo? Ah, mira, podemos ir viendo consejos aquí en la pantalla de carga. Bueno, no me da tiempo a leerlo. Pero está bien, eso de que se puede ir mirando distintos consejos. Desde aquí todo parece casi tranquilo. Pero sé cuál es la realidad. Por cierto, doblaje a español, como estáis viendo. Esto también se agradece. Buenos días, capitana. Su invitado está aquí. Razen, ¿recuerdas cuando podíamos tomar lo que queríamos e ir donde queríamos? No teníamos ninguna preocupación. Y míranos ahora, con reuniones y jugando a la diplomacia. Bueno, al menos nuestro estilo de diplomacia aún implica armas. Tal vez, pero cuando era rey de los piratas, Gangplank solo hablaba con las armas. Si uno a las bandas con violencia, ¿seguiré siendo la salvadora de la ciudad? Gangplank era un tirano, Sara. Tú eres dura, pero no eres cruel. Me alegro de ser tu contramaestre, y el resto están muy orgullosos de llamarte capitana. Las bandas te seguirán. Es solo cuestión de tiempo. No podrán seguirme desde la tumba. Espero hacer que cambien de opinión antes de que sea demasiado tarde. Algunos perros no obedecen si no les enseñas el palo. Muy bien, pues, no hagamos esperar más al Capitán Thorn. Vale, pues aquí comienza el juego. Mover personaje con la D. Ah, vale, sí, con eso, con WSD. No sé por qué haya puesto la D directamente. Podemos correr con Shift si queremos. Vamos un poquito más rápido, pero bueno, de momento vamos a ir andando normal. Esta es Miss Fortune. Este es uno de los personajes jugables que también es un campeón del League of Legends. De hecho, es uno de los iniciales del juego, que os recuerde. Como esta parte la he jugado, sé que hay una opción. Bueno, creo que te la dicen aquí, me parece. O sea, la he estado probando antes, eso es. Con el botón central del ratón nos permite escanear el entorno, cosa que está muy bien. Creo que esto no lo tenía el Battle Chaser, me parece. No estoy seguro, ¿vale? Y de esta forma podemos ver los objetos con los que podemos interactuar. Nos acercamos a ellos y los abrimos. En este caso, el cofre este también. Tiene un cooldown. De hecho, está abajo a la izquierda. ¿Veis este ojito? Cuando le doy, se va cargando el cooldown para que no estés continuamente haciéndolo. Aún así, el cooldown es bajito, ¿vale? 5 de poción de vida moderada, 50 de oro. Todo esto de aquí también podía pillarlo. Vale, creo que ya está, ¿no? Voy a estar usando esto mucho porque no me quiero dejar nada sin rebuscar. Sabéis que me gusta siempre sacar todo de los juegos, explorarlo todo. Y esta herramienta pues va a ser muy útil. Mira, aquí por ejemplo un par de más de vasijas que abrir. Todo en calma, capitana. Vale, no dice nada más. Thank you.
cuando mató a nuestra madre, ¿no? Creía que mi odio moriría contigo. Me equivoqué. ¿Capitana? Aún tengo las balas conmigo. Matar a Gangplank no fue suficiente, Raffen. Pero lo derrotaste. Y tú sigues aquí, mientras que él reposa en trocitos en el fondo del mar. Esas balas solo son recordatorios. Ojalá no me recordasen tanto. Sigue a Raffen, un día en la vida de Sarah Fortune. Vale, vamos a entrar aquí primero. Antes de seguirle, hay que rebuscar todo lo que podamos. De hecho, mira, tenemos cosillas que coger aquí, perfecto. Más pociones de vida. ¿Esta gente nos dicen algo? Gangplank dirigía la ciudad como dirigía sus barcos. ¿Trabajabas o sangrabas? Vale, dicen siempre lo mismo, ¿no? Parece. O sea, no tienen más conversaciones. ¿Tú no dices nada? No, con esto no puedo interactuar, vale. Gangplank era un asesino, pero por encima de todo era un estafador. Conseguía oro convirtiendo a marineros en matones. Gangplank no era un hombre, era una idea. Y dicen que las ideas no mueren. Uf, eso es peligroso. Vale, solo nos queda colaborar con este. No importa en qué tripulación esté, siempre lo doy todo. Vale, un mercenario al fin y al cabo, ¿no? Espera, espera. Quiero pillar cosillas por aquí. Hay gente a la que no le gustan las cosas bonitas y justas. Prefieren los métodos de Gangplank. Gangplank era también otro personaje del LOL. Desde que Gangplank se fue, a mi gente le sobra la pasta. Que viva, no me ha dado tiempo de leerlo, que viva la constante amenaza de violencia. En Noxus habríamos mandado a Gangplank a la arena. Habría sido más divertido. La gente teme la niebla negra, pero yo creo que hace que la vida sea interesante. Me esperan en el salón. Vale, no puedo ir por aquí. ¿Por aquí puedo bajar? No, tampoco. Vale, tengo que entrar ahí entonces, ¿no? Para probar un poco, o sea, llegué hasta el primer combate, que aquí hay un combate ahora, o sea, vine directamente aquí. Porque lo que quería era probar simplemente eso, los controles, el sonido y poco más. No me puse a explorar como estoy haciendo ahora. Hay muchas cosas, pero no puedo hablar con nadie ni coger nada, qué raro. Vale, pues subimos la escalera directamente. Veo que has hecho algunas reformas. ¿Qué puedo decir? Este sitio necesitaba un toque femenino. No creo que al anterior dueño le importe. Supongo que no. Teniendo en cuenta que lo tiroteaste junto al resto del cónclave. ¿Has venido a parlamentar, Capitán Thorn, o a criticar mi sentido de la decoración? ¿Has considerado mi oferta? ¿Oferta? Ceder el mando de mis operaciones. Mi flota, mi tripulación. O si no, Miss Fortune. Tal vez matases a Gangplank y robases esta mansión, pero eso no te convierte en mi reina. Desde mi punto de vista, aguas estancadas aún no tiene dueño. Ahora ríndete, chica. Sabes que no me gustaría destrozarte esa cara bonita. Se acabó la diplomacia. ¿Sabes, Raffen? Creo que empiezo a disfrutar esto. Vale, primer combate. De varias oleadas. Concepto básico del combate. Iniciarás un combate cuando ataques a un enemigo del mundo y en algunos puntos claves de la historia. Las fichas de los combatientes muestran estadísticas clave como el nivel, la vida y el maná. La barra de iniciativa muestra el orden en el que los combatientes ejecutarán sus acciones. Cuando el retrato de un combatiente alcanza el comienzo de la barra, significa que es su turno. Vale, esta es eso, la barra de iniciativa de todos los juegos. Durante el turno de tu combatiente puedes realizar una acción entre muchas opciones disponibles. Las habilidades instantáneas no cuestan maná y se ejecutan justo después de confirmar el objetivo. Las habilidades de fila cuestan maná y requieren tiempo para lanzarse. Presta atención al orden de los turnos para seleccionar habilidades. Derrota a todos los enemigos para completar esta oleada de combate.
Vale, empezamos. Aquí vamos a ver el tema del combate. Alarde, mira, esto me lo estuve viendo antes también, el modo de inspección. Le das aquí a la Q y puedes ir viendo ciertas cosas, por ejemplo, de los personajes. Aquí te dice Miss Fortune, la experiencia que tiene, nivel 9, 500 de vida, el maná, 0.51. Eso creo que es la sobrecarga. Me parece igual que estaba en el Battle Chase en Nightward. Y tengo una cosa que se llama Alarde. Dice, aumenta la iniciativa un 5% por acumulación. Desaparece si se recibe daño. Vale, y ahora también podemos mirar a los personajes enemigos, por ejemplo. Son los dos iguales, se llama Artillero Desbocado, 368 de vida. Habilidades de batalla, disparo salvaje, inflige un daño moderado en 6 golpes, pero tiene una probabilidad del 25% de fallar. Y disparo certero, inflige un daño considerable y tiene una probabilidad adicional de crítico del 25%. Vale, esto es un poco para que veamos todas las cosillas, ¿vale? Y está en la barra de iniciativa. Salimos del modo de inspección. Vale, y ahora tenemos dos tipos de habilidades. Tenemos las instantáneas, que como has dicho ahí, no gastan maná. De hecho, esta dice, inflige 55 de daño y genera 10 de sobrecarga. Aplica cachetada. El tema de la sobrecarga, entiendo que funciona igual que en el Nightward, que en el Battle Chasers, que básicamente era como un maná temporal que ibas generando en el combate y que lo usabas en vez del maná cuando tenías suficiente sobrecarga para evitarte gastar tu propia reserva de maná. Para los que no conozcan el otro juego, la vida y el maná no se recuperan entre combates. Así que si vamos generando sobrecarga, podemos usar después habilidades más poderosas sin hacer uso del maná del propio personaje, como digo. Tenemos también la opción de juego de pies, dice reduce el daño recibido un 40%, aumenta la evasión un 10%, mientras juego de pies está activa, alarde no se elimina al recibir daño. O sea, el bono de iniciativa que vemos que nos da lo del alarde no se elimina si usamos esto, ¿vale? Por otro lado tenemos las habilidades de fila, que no sé por qué se llaman así, es un nombre un poco raro, pero bueno, tenemos... Perdigones, equilibrio, dice inflige 124 de daño repartido al azar entre 6 disparos. Tenemos redoble equilibrio, inflige 69 de daño al objetivo y 69 de daño a un objetivo cercano, a los dos. Si el primer objetivo es derrotado, el segundo disparo inflige 34 de daño adicional. Ambos impactos aplican cachetada. Esta habilidad es lo que pasa que tardan en realizarse y cuestan maná, ¿vale? Esto de aquí es el coste. ¿Ves que esta vale 20, vale 15? Puede ser maná o puede ser sobrecarga. Tenemos aquí habilidades bloqueadas, que desbloquearemos más adelante, supongo. Y finalmente tenemos rompecorazones equilibrio. Inflige 150 daño si el objetivo está afectado por cachetada, le inflige 242 de daño en su lugar y consume cachetada. Es decir, que ya estamos viendo que si podemos poner cachetada a un personaje y después le pegamos con esto, le vamos a hacer una hostia muy grande. Y que es lo que vamos a intentar. Voy a empezar aplicando cachete a uno de ellos. Como son iguales, pues me da igual este, por ejemplo, que va un poco primero. O este que va más tarde. Voy a intentar matar primero a este mismo, da igual. ¿Le hacemos eso? Vale, le hemos metido 55 y 17 adicional por cachetada. No sé muy bien por qué ese daño adicional, pero bueno. La cosa es que ahora aquí, si nos vamos aquí, dice debilitaciones, cachetada. Hace poco ha recibido daño de cachetada. Se le pone una especie de marca o algo así, entiendo. Que sirve para que se activen el resto de habilidades. ¿Por qué no me sale? Sí. Vale, salir de modo inspección. Vale, ahora. Entonces, ahora podemos hacer, por ejemplo, una habilidad de esta, le haríamos 242 de daño, le haríamos bastante daño. Y lo que pasa es que, como veis aquí la barra, esta habilidad hace que nos coloque después, o sea, no vamos a hacerla al instante, pero voy a hacerla ya. Bueno, o incluso mejor, le puedo hacer otra cachetada, otro cachete, para generar más sobrecarga y no gastar maná. Vamos a hacerlo. No sé si será mejor esto o no, la cosa es ir probando un poco. Vale, se queda 241 de vida y ya tenemos 20 de sobrecarga, lo estáis viendo aquí. Vale, nos vuelve a tocar. Ellos están pensando. O sea, van a hacer un ataque fuerte, supongo. Podría hacer ahora este ataque. O bien podría, a lo mejor, ya que van a hacer un ataque fuerte, que van ellos aquí primero, ¿vale? Hacemos un juego de pies. Reducimos el daño. Yo creo que sí. Y aumentamos nuestra evasión también. Y ahora, cuando ellos ataquen, nos van a hacer menos daño y a lo mejor podemos esquivar. Vale, no hemos esquivado, pero entiendo que el daño se ha reducido. Vale. Vamos nosotros ahora, entonces. Vamos a hacer ahora el ataque este de Fira de... A este, de hecho, le hacemos 242, tiene 241, o sea, lo vamos a matar. Vale, lo hacemos así. Muy chulo también la habilidad, me gusta. Uno menos. Pero lo que pasa es que no tenemos la defensa, no nos ha hecho más daño. Y nada, pues ahora... Vamos a volver a meterle una cachetada a este. Parece que la primera cachetada le inflige 17 de daño, ¿no? Vale, si hago una habilidad instantánea me pongo delante de él. Pues hacemos eso otra vez. Vale, y ahora creo que voy a hacer... A ver, puedo hacer esto y matarlo.
o puedo hacer el juego de pies. Lo que pasa es que seguramente él puede ser que actúe después antes otra vez. Nada, voy a hacer directamente el equilibrio. Me voy a coger un golpe completo, pero así no voy a hacer que él después ataque automáticamente y no pueda evitarlo. Le pego así y ya está. Y acabamos con esto. Vale, bien. Oleada completada. Ahora viene la segunda parte de la oleada. O sea, este combate es lo único que he hecho, ¿vale? Después de esto no he visto nada más del juego. Realiza habilidades instantáneas para generar sobrecarga. Sí, eso ya es lo que estaba haciendo. La sobrecarga sirve como maná adicional que se puede utilizar para hacer habilidades de fila durante el combate en cuestión. Cuando te quedes poca maná, genera sobrecarga y aprovechala para seguir luchando. Vale. Podemos ver este personaje también. Capitán Thorne dice: recarga, recarga sus pistolas descargadas para poder disparar de nuevo. Descarga, inflige un daño considerable en 6 disparos. Vale. Salimos del modo inspección. ¿No puedo salir del modo inspección o qué? Ahora, vale. Vale, nos está apuntando con una habilidad que entiendo que va a ser fuerte, porque está como pensando y actúa justo ahora. Así que yo creo que lo suyo es usar juego de pies para evitar un poco de ese daño, creo yo. Curación. Puedes seleccionar una poción de curación en el menú de objetos para recuperar vida. Si la vida de todos los miembros del grupo llega a cero, el combate se dará por perdido. Gestiona tu vida con cuidado para seguir luchando. Vale, las curaciones están aquí, las pociones, ¿vale? Podemos usarlas, tenemos... Esto de aquí arriba no sé qué significa. Entiendo que es el nivel de la poción, nivel 7. Nivel 3, nivel 3, nivel 11. Tenemos 10 de moderada, 3 de resurrección inferior, 3, 4 de maná, perdón, y 6 de vida inferior. De momento no voy a usar nada. Vale, ahora él no sabemos qué va a hacer. Le toca a continuación, pero no está cargando ataque ni nada. Así que voy a aprovechar para irle yo metiendo mi golpecito, mis cachetadas. ¿Vale? Parece que sí, la primera cachetada le mete 17. Vale, se pone a recargar. Se pone aquí algo que no sé qué ha sido ese... Vale, podemos de nuevo hacer el juego de pies, pero voy a hacer... Esta vez voy a comerme el daño, pero voy a meterle... O bueno, voy a usar el maná ya. Voy a meter un golpe de estos fuerte. De 242. Voy a comer su ataque también. Pero bueno, un ataque fuerte suyo y un ataque fuerte mío. Hostias, mucho daño nos ha hecho, ¿eh? A ver nosotros ahora. Vale. Me gustaría ver qué es esto. ¿Puedo verlo ahora? Cargador vacío, no queda munición. Hay que recargar para volver a disparar, vale. Eso hay que tenerlo en cuenta entonces. Ahora entonces puede volver a disparar. Pero parece que siempre carga su ataque, ¿verdad? Parece que su ataque es cargado, no es instantáneo. O sea que puedo pegarle yo ahora otro golpecito esto de cachetada. Voy a ver si le hago otro 17 de cachetada o no. Sí, parece que la cachetada... le hace daño adicional. Vale. Y podría ahora, de nuevo, hacer juego de pies para evitar su golpe. O directamente le hago esto y lo mato ya en su siguiente turno. Me voy a comer más daño. No sé si es correcto. Pero venga, sí, vamos a intentar matarlo rápido. Venga. Me he comido bastante daño. Pero ahora lo rematamos. Está chulo ese ataque. ¿Cómo le da? ¡Wow! 423 de crítico hemos hecho. Mira cómo se ríe mi fortuna. Vale, hemos conseguido botín. Dice oro. Sirve para comprar objetos a los vendedores. Menos mal que me lo ha dicho. Si no, no hubiera sabido lo que es. Y esencia blanca. Diferentes ingredientes ordinarios que se usan para encantamientos. Vale, continuamos. Experiencia también. Obtenida para Miss Fortune. Vale, y hasta aquí es donde me he quedado ya. Ya no he seguido jugando, ¿eh? El sindicato nunca te seguirá. ¿Me oyes? Prefiero morir. Ya veo. ¿Y qué hay de vosotros? ¿Habla por todos? Muy bien, Capitán Thorne. Diría que esta reunión ha terminado. Deseo concedido. Quería morir. El resto, bienvenidos a mi tripulación. Demostrad vuestra lealtad y seréis recompensados. Traicionadme o susurrad siquiera el nombre de Gangplank y os meteré en una caja con vuestro antiguo capitán. ¿Oído? Sí, capitana. Ya tenemos nuevos piratas. Otro reclutamiento exitoso.
salvo por algunos cabezotas. El sindicato está de nuestro lado. Sus barcos, sus cañones... Pero ninguno de sus líderes. Aún no. Haré que lo entiendan, aunque tenga que acabar con cada capitán desde los astilleros a los muelles del matadero. Aguas Estancadas pertenece a Sarah Fortune. Más tarde esa misma noche... ¿Rafen? Uy. Algo ha sonado roto. ¿Un fantasma? ¡Hostia! Cambiar de fila. Cuidado, el enemigo cuenta con una mejora llamada Bomba de Niebla que detonará y hará daño al grupo al morir, a no ser que se desarme antes de tiempo con una habilidad de la fila de velocidad. Hará daño al grupo a no ser que se desarme antes de tiempo con una habilidad de la fila de velocidad. Cuando seleccionas habilidades de fila, podrás cambiar de la fila por defecto a la fila de equilibrio, a la fila de velocidad o a la fila de poder con la ayuda de los botones subir y bajar fila. ¿Cómo? Ah, hay distintas filas aquí, me acabo de dar cuenta. Utilizar una habilidad en la fila de velocidad reduce su tiempo de lanzamiento, lo que permite que se lance más rápidamente pero disminuye su impacto. ¡Hostias! Esto no estaba en el Battle Chasers, ¿eh? O no me suena, creo que no. Vamos, estoy seguro de que no. O eso o he olvidado mucho. Juraría que esto es nuevo, ¿eh? Lanzar una habilidad en la fila de poder aumenta su tiempo de lanzamiento, lo que hace que tarde más en tener efecto, pero potencia su impacto. ¡Qué chula la idea! Me gusta. O sea, podemos adelantar habilidades para que impacten antes, pero hagan menos daño, o retrasarlas para, con la cosa de que metan más daño. Me gusta la idea. Potencia su impacto. Presta atención a las mecánicas de cada enemigo y ve cambiando entre filas para sacarle ventaja. Me gusta, me gusta. Bomba de niebla. Al morir infringe un daño considerable a todos los campeones. Se desarma mediante un ataque de la fila. ¿De la fila qué? Creo que ha dicho fila rápida, ¿no? ¿Lo puedo ver aquí? De la fila de velocidad, sí. Golpe denigrante. Inflige un daño leve en dos golpes. Corte oxidado. Inflige un daño leve y le aplica veneno, lo que inflige daño verdadero durante 3 turnos. Marinera, caminante de la niebla. ¿Vale? A ver, entonces ahora puedo seleccionar la habilidad instantánea. No, ha dicho habilidades de fila, ¿no? Ah, vale, por eso ponía equilibrio ahí en el nombre. Ah, vale, lo puedo bajar así. Vale, lo bajo dándole aquí. Ah, o con la rueda del ratón también. Hostia, qué chulo, me gusta la idea. Entonces, si le meto una hostia en algo de velocidad, se supone que le quito esto, ¿no? Dice. Claro, pero antes de eso voy a meter el cachetada para aplicar el daño fuerte después, supongo. Vale, sí, voy a hacer una cachetada primero. Bueno, un cachete, se llama cachete, pero lo que aplica es cachetada. Eso es, le metemos ahí la cachetada. Y ahora, en teoría, si le hago el ataque de fila rápida, le hago 199, no lo mato. No la mato. Bueno, ¿y si le vuelvo a hacer, para ahorrar energía en realidad, le vuelvo a hacer otro cachete, supongo? Porque igualmente no lo voy a matar con ese golpe. Las islas instantáneas no se pueden mover de fila. Vale. Venga, sí, voy a hacer otro cachete. Y a la siguiente ya le hago esa habilidad. Y aparte no gasto maná de esa forma. Me has metido veneno. A ver. Inflige 6 daño verdadero cada pulso, 2 turnos. Vale. Pues ahora entonces, si no he entendido mal, le hago esta en velocidad. Ella va primero otra vez, ¿eh? No la podemos adelantar a pesar de que la hagamos en velocidad. Pero bueno, lo voy a hacer para quitarle lo de la bomba de niebla. Y en principio deberíamos matarla. Se supone. Nos mete daño. ¿24? ¿Por qué no la hemos matado? ¿No le hemos hecho el daño con cachetada o algo? No sé por qué no lo hemos matado. ¿Se le ha ido la cachetada? No lo he entendido. Voy a revisar eso. Porque en teoría tendríamos que haberle hecho suficiente daño para matarla. No entiendo qué ha pasado ahí. ¿Será que a lo mejor cuando le he metido el segundo golpe
¿La cachetada no se aplica porque ya la tiene o algo así y lo ha llegado a perder antes de que le llegue yo a pegar? No, es lo único que se me ocurre. Oro y polvo de safilita, polvo que se obtiene del Trictus. Se usa para encantamientos. Vaya hombre, yo que ya tenía hecho los cálculos para matarlo, no lo he podido hacer. La niebla negra. ¿Cómo es posible? Investiga el broto. Por cierto, voy a guardar partida, ¿vale? Guardamos. Perfecto. Bien. Otra cosa también había era el mapa. Ver tutorial. ¿Quieres ver un tutorial de cómo usar este menú? Venga, vamos a ver cómo se usa el mapa. El mapa de cada distrito muestra la distribución del mismo, así como sus zonas claves de interés. Mientras exploras y descubres cosas nuevas, los cofres, los puntos de descanso, los mercaderes y otros elementos con los que puedes interactuar se irán marcando en el mapa. En cualquier momento abre el mapa de la región para echar un vistazo más detallado a los distritos circundantes. Puedes navegar con total libertad entre los mapas de los distritos que hayas descubierto mientras explorabas. Vale, mira, aquí nos marca un cofre que ya hemos abierto. O sea que por ahí bien. Mira, aquí también otro cofre que hemos abierto. Vale. ¿Puedo volver? Aquí hay algo. ¿Puedo volver aquí? ¿Puedo entrar aquí? No, no me deja entrar ahí, vale. Investiga el alboroto. ¿Y eso me marca en el mapa donde tengo que ir? Entiendo que es este símbolo. ¿El símbolo de la misión o algo? ¿Puedo marcarlo algo? No, ¿verdad? Vale, el mapa es grandecillo, ¿eh? Vale, pues salimos por aquí. Este está muerto, ¿no? Niebla venenosa ponía. ¿Qué pasa? Aparece un fantasma. ¿El fantasma del tío? Ojo, y algo más. Espíritu afligido. Amenaza, niebla venenosa. Amenazas. Has comenzado un combate dentro de una amenaza, llamada niebla venenosa. Eso ha generado una zona de amenaza en la barra de iniciativa que irá avanzando con los retratos de los combatientes. Los luchadores de tu grupo que estén en la zona quedarán marcados. Cuando la zona de alcance... ¿Cómo? Los luchadores de tu grupo que estén en la zona quedarán marcados. Vale, la zona está aquí. Dice, cuando la zona alcance el principio de la barra, sus efectos se aplicarán a cualquiera de tus luchadores marcados. Ah, vale. Vale. Por suerte las habilidades de fila sirven para cambiar de fila y desplazarse por la zona de la barra de iniciativa. Vale, para eso están entonces también. Si dominas el posicionamiento de los luchadores en la barra de iniciativa, dominarás el combate. Vale, entiendo que tengo que intentar no caer ahí, ¿no? A ver, si meto un cachete... Ah, un momento, tienen cosas los dos personajes, a ver. Este tiene la bomba de niebla, vale, hay que hacer una habilidad rápida para quitárselo. Y este tiene transferencia de esencia. Al morir, aumenta el poder de ataque de todos los aliados un 25% durante 3 turnos. Vale, entonces es interesante matar a este primero, pero claro, también tiene más vida. Vale. Voy a ir... Sí, creo que voy a ir a por esta, para que no le aumente el ataque. A ver, un momento, ¿y qué ataques hace este? Llama sombría, inflige daño mágico leve y aplica desgarro y desgarro mágico, lo que aumenta todo el daño recibido un 10% durante 3 turnos. Vale, este nos va a estar debufando a nosotros y va a intentar bufar al otro cuando muera. Claro, con lo cual sí hay que matar a este primero, porque si no, cuando este muera vamos a estar debufados por sus ataques y este va a estar bufado, con lo cual va a hacer mucho más daño. Vamos a hacer un cachete aquí. Me coloco aquí, ¿no? Antes de la niebla esa. Mete el veneno. Desgarro mágico. Aumenta daño mágico recibido un 10%. Y aumenta daño físico recibido un 10%. Desgarro también. Vale. A ver, si ahora hago esto, me salgo. Claro, pero si hago una de velocidad, voy a hacerlo ya, supongo. Estoy fuera de la niebla. Ese le meto a esta. Y le quitamos también lo de la bomba esa que tiene, ¿no? Estamos haciendo mucho daño, ¿eh? No sé si voy a tener que curarme o algo. Toma, hemos hecho crítico. Perfecto. Hemos evitado tener que pegarlo otra vez. Y él también nos hace crítico ahora. El bichillo ese. Vale, instantánea. Voy a darle otro cachete para dejarlo metido. O sea, para salir de... Para no estar en la zona y meterle la cachetada. Eso es. Llegar más que uff, la vida va bajando, ¿eh? Si hago una de fila rápida, igualmente si la hago rápida o no, lo mato, lo haga como lo haga, ¿no?
¿Esto qué era? Inflige 112 años y partido al azar entre 6 disparos. Esto no lo mata, por ejemplo. Pero esto sí es rápido. Vale, ¿y si lo pongo...? Vale, ojo con esto. ¿Puedo ponerlo aquí? Fila de poder. Lo mataría, se supone. Y actuaría antes que él. Claro, esta habilidad es más lenta en general que esta. Vale, eso no lo había estado pensando hasta ahora mismo. Pero sí, hacemos esto entero y lo matamos, se supone. Con la fila de poder. Gastamos maná, eso sí, pero bueno. Además está chula la habilidad también. Bien. Cristal de maná condensado. Este cristal tiene suficiente energía como para brillar levemente. Se usa para encantamientos. Vale, perfecto. ¿Ya ha muerto? Maldita sea. Vale, el nivel es esto. Es lo de la nivel venenosa, la zona esta, supongo, ¿no? Sí. Vale, voy a guardar partida. Lo que no he visto que este juego tenga es un guardado rápido. La verdad es que se agradecería. He estado probando botones antes y no lo he visto. ¿Debería curarme? ¿Cuánto cura? Ah, mira, 139 de vida. Vale, nos curamos con una pequeñita. Un poco. Esto es otra zona de niebla, ¿no? Cuidado, 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 que hay un enemigo. Vale, me salgo de la niebla, mejor. Entiendo que mejor pelear fuera, ¿no? Espíritu afligido. Vale, este va haciendo menos daño, pero claro, poco a poco, a medida que avanza la partida, nos va haciendo más porque nos va debilitando. Podría directamente gastar maná y matarlo. No, no lo mato. No lo mato, no lo mato con eso. Tengo que hacerle primero una... Voy a hacerle un cachete, supongo, sí. Eso es. Oye, no he generado... Ah, eso te iba a decir, la sobrecarga. Me he tardado en aparecer ahí. Y yo creo que era lo suyo para hacer lo mismo que antes, ¿no? Quizá. Para que no nos pegue más. Es hacer... esto y lo mato. Voy a dejar que me pegase más, pero bueno, vamos usando un poco de maná, supongo, venga. Hemos gastado solamente 10 porque 10 lo hemos usado con la sobrecarga. Vale, medalla de oro. Yo hoy no debería andar por aquí. Este menos está vivo. No me dicen nada, ¿qué es lo que ha pasado? No me pasará nada, con un trago se me pasará todo. Vale. El cuadro está medio caído, ¿eh? Otra niebla venenosa. Ayuda, por favor. Vale, algo está pasando ahí dentro. Vamos a entrar. Vale, me gustaría combatir. ¿No puedo combatir fuera de la niebla? No, ¿verdad? No, de hecho se ha ido sola al combate. Hostias, un lobo espectral y un espíritu afligido. Modo de inspección. Has comenzado un combate contra una rata del muelle espectral. Estos enemigos cuentan con la mejora cambiaformas, que hace que sea más fácil fallar los ataques contra ellos. Esta mejora se puede anular al atacar con habilidades en la fila de velocidad. ¿Vale? Las descripciones de mejoras importantes se mostrarán en la interfaz de combate. Evitar sus efectos requiere estrategias más complejas. En modo de inspección, vale, esto es lo que hemos estado haciendo. Puedes navegar por la barra de iniciativa y las fichas de los combatientes para consultar detalles sobre habilidades, mejoras y debilitaciones activas. Asegúrate de inspeccionar a los enemigos durante el combate para descubrir más sobre sus puntos fuertes y débiles. Y eso es lo que estamos haciendo. Ah, mira, aquí también nos dice lo que va a hacer. Rata de modo espectral lanzando aullido espectral, niebla venenosa. ¿Puedo aquí ver algo de la niebla venenosa? ¿Lo que hace exactamente? No. Ah, mira, envenena a todos los campeones de la zona, lo que inflige 48 años verdadero por turno mientras dure. Vale, no tenemos que caer aquí, ¿eh? No tenemos que caer. ¿Y esto qué hace? Cambia forma. Todo el ataque, salvo los ataques de la fila de velocidad, tiene una probabilidad del 15% de fallar. Se disipa cuando recibe un ataque de la fila de velocidad. Vale, entonces hay que pegarle cuanto antes con velocidad para evitarlo. Mordisco espectral inflige daño leve. Aullido espectral aumenta el poder de ataque y la iniciativa de todos los aliados durante dos acciones. Tiene enfriamiento largo. Vale, ¿y qué es lo que está preparando? Aullido espectral. Con lo cual no va a pegar, va a bufar. Bien. Le voy a meter... Un momento, no. ¿Y si le meto
una fila de esta con rápida. No, no, porque meto. No, no, yo no me quiero meter en la fila de. Ni de coña, me quiero meter en el veneno, que hace mucho daño. Voy a hacer un cachete normal primero a este. Tiene más vida, pero es que el otro va a bufar si no. 10% de fallar. No sé si esto también se le aplica el fallar. Entiendo que sí, a todos los ataques que no sean rápidos, ¿no? Aunque ese ataque es instantáneo. Vale, bufa los adelanta, los ha adelantado en el tiempo. Si ahora le meto una hostia de esta fuerte, le voy a hacer bastante daño. Hostia, esta es muy rápida, ¿eh? Esta habilidad. Voy a hacerle un golpe de este rápido aquí. Además, si le quitamos también esa pasiva que tiene. Niebla venenosa, ¿vale? Pega bien, ¿eh? Pega bien el bicho ese. Y además, claro, este es que nos está metiendo lo de los desgarros. Vale, le hemos quitado la habilidad esa. Y ahora... Ah, le toca a él otra vez. Lamentablemente. Nos va a dar otro bocado, si quería. Ah, ha fallado. Bien, no sé por qué, pero ha fallado. Vamos a rematar a este ya. Además, no entramos en la niebla esa, genial. Sí, ¿no? Venga, sí, lo rematamos. Y nos queda solamente el pequeñito, que también es peligroso porque ya empezamos a tener debuffos bastantes aquí, ¿eh? Y empieza a hacer más daño el bicho este. Creo que voy a hacerlo de siempre. Le meto primero un cachete. Y después le meto la otra rápida, supongo. Y lo matamos, ¿no? Y aparte no voy a gastar maná porque en teoría tengo 20 de sobrecarga, pero es que tarda en actualizarse. Hasta que él no me pega, no se actualiza, no sé por qué. Vale, si ahora le meto, como hemos hecho antes, esta. 143, así es suficiente. Y nos lo cargamos. Pero está bajando mucho la vida. Me voy a tener que tomar otra poción ahora. Victoria. Vale, un poco de oro. Y más experiencia. Está chulo, en realidad, ¿eh? Me gusta eso de la velocidad. Muchas gracias, capitana. No tiene esperanza. Se ha ido la Laura. Capitana, y Rafen estaba aquí hace un momento. No puedo andar lejos. Sí, ahora voy a buscarle. Salieron de la nada. ¿Nadie más me dice nada? Menos mal que estaba la capitana. Lo doy todo por perdido. Vale, voy a tomarme... Bueno, voy a guardar partida de nuevo. ¿Puedo hacerlo aquí mismo? Sí. Voy a tomarme una poción. He hecho en falta guardeo rápido. Me encantaría que estuviese. Puedo tomarme otra incluso. Vale. Tiene pinta de que cuando vayamos a ver a Rafen va a haber un combate o algo grande, ¿no? Seguramente. Vale, aquí hay otra... ¿Este es Rafen? Creo que sí, que es ese. Rafen, ¿qué ha pasado? ¡Corre! ¡Déjame! Combate. En la niebla de nuevo. Dos perretes. Dos perretes. Vale, y tenemos niebla, ¿eh? Creo que voy a empezar haciendo una rápida de esta para meterle cachetada a los dos. Y ya le quitamos el tema de... Le quitamos lo de cambia forma. Los dos tienen cambia forma, supongo. Sí, tienen es el simbolito ese, ¿verdad? Sí, es el simbolito ese que parece una bota o algo. Vale. Creo que sí. Quizás empezar con esto en rápido. Le metemos cachetadas a los dos. Voy a intentar matar a uno rápido. Aunque voy a gastar mucho maná. ¿Por qué no me deja tirarlo? Ah, vale, no me dejaba pulsar. A ello no le afecta la niebla, por lo que estoy viendo. Vale. Y ese bufa. Vale, lo suyo es ahora intentar matar. Tiene cachetada. Si le meto un equilibrio en normal, en teoría me cargo a uno. Voy a perder bastante maná. Pero voy a hacerlo porque así nos quitamos a uno de medio rápido. De nuevo le toca el turno a ellos antes que a mí. Vale, uno de ellos va a bufar, o sea que... De hecho, no, los dos están bufando, creo. Mira, además le hemos hecho crítico. No, estaban pensando, estaban cargando el ataque. Vale, este ya no tiene cachetada, ¿o sí?
No, no tiene cachetada. En ese caso, le vuelvo a meter una hostia con esto primero. ¿Qué está haciendo? Mordisco espectral. Me podría cubrir, en realidad. ¿Dónde me quedo si me cubro? Justo antes de él. Pero es que estamos las mismas. Si me quedo justo antes de él, me va a volver a pegar. Creo que prefiero pegarle yo directamente, ¿no? Porque además lo que me quito es un 40% del daño. También gano evasión. Pero venga, si le meto el... la cachetada aquí. 158. Vale, si le meto un instantáneo... no puedo meter instantáneo ahora, porque me meto en la niebla. Le tengo que meter una de fila. Lo mato con... a ver, con esto en teoría lo mato. Pero no me quiero quedar en la niebla. No voy a ser que me afecte al final del turno o algo. Estoy perdiendo demasiado maná quizás, ¿no? Pero es que también estoy perdiendo mucha vida. Con esto también lo mataría. No sé qué pasa si... Voy a probarlo. A ver qué ocurre si termino el combate en la niebla. Porque con esto... no, con esto no lo mataría. Tengo que matarlo con esto. 199 de daño. O sea, con el rápido lo mato, eso supone. A ver qué pasa si acabo el combate en la niebla. O si cuando ya lo mate, estoy muerto. Me afecta al principio. Ah, pero no me hace daño. Vale, me pone veneno, pero el veneno entiendo que empieza a actuar al turno siguiente. Vale, interesante haber visto eso. Está bien, con lo cual puedo acabar el combate ahí. No pasa nada. La cosa es que no continúe, porque si no me iría comiendo el daño de veneno. Vale, está bien saber eso. Sara. Salieron de la nada. No pude. No hables. Reserva tus fuerzas. Creí que habíamos derrotado a esas cosas en Puerto Gris. ¿Podría ser otro Harrowin? No lo sé, pero si lo es, vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar a ella hoy. Y ya hoy, ese creo que es otro personaje y ese es uno de los que no conozco para nada. Comienza un combate dentro de una amenaza, creará una zona de amenaza en la barra de iniciativa. Intenta evitar caer en esa zona o se te aplicará el efecto de la amenaza cuando se active. Si esto es lo de la niebla, ¿no? Que acabamos de ver. Hermanos y hermanas, un nuevo enemigo ha surgido en aguas estancadas. La diosa Nagakabouros me lo ha mostrado. Portadora de la verdad, revélanoslo. Este destripador de los puertos asesina a gente en las calles y en sus hogares. Puedo sentir el miedo, la paralización que provoca. Honraremos a la madre sierpe restaurando el movimiento y expulsándolo. Alabada sea la diosa. ¡Es la hora! ¡Deseo luchar por ti, portadora de la verdad! ¿Ah, sí? Quizás si luchas con todas tus fuerzas, la madre sierpe te considere digno. Si no, te arrebatará la vida. ¡Me entrego a su voluntad! Vaya hostia. Indigno. Es muy fuerte. Puede que viva. Tal vez, si la diosa quiere. Vamos, nuestro enemigo espera. Los muelles del matadero. Comenzaron con... hable. No va tiempo a leerlo. Estas calles están llenas de movimiento. Nagakabouros nos sonríe. ¿Por qué aceptas a estos forasteros, sacerdotisa? Los Pailangi no respetan a la diosa, ni las tradiciones, Buru. Siguen su propio camino. Luchan para vivir. Camina entre ellos. Aprende de ellos. Diviértete incluso. Tienen muchos deseos interesantes. Hermana, te he visto bebiendo en sus tabernas. No te avergüences. La próxima vez te acompañaré. Ahora, sigamos los ritmos de las calles. Qué chulo, sale como... como algo de la bola esa. Aquí, los hombres del interior hablaron hace poco del asesino.
Esperaremos fuera. No hace falta que se nos pegue el hedor a Pailangi. Pues nada más para mí. Y ya hoy se ha unido al grupo. Rol, curación, daño, defensa. Me gusta lo como suena. El portentoso físico de Yaoi solo se ve superado por su fe indómita. Como sacerdotisa del gran Kraken, hace uso de un gran ídolo dorado para obtener energía espiritual de sus enemigos y revitalizar y proteger a sus aliados. Todo el que desafía a la portadora de la verdad de Nagakabouros no tarda en descubrir que Yaoi nunca combate sola. La diosa de las Islas de las Serpientes lucha a su lado. Hostia, suena bien, Suena bien. Habilidades de mazmorra. La educación de Buru que ha recibido Yaoi hace que sea capaz de entender los glifos Buru. Su habilidad de mazmorra, tentáculo aplastante, inflige daño a los enemigos y permite que Yaoi comience la batalla con un tentáculo activo. ¡Ojo! ¡Que puedo tener tentáculos! Y esto, que sea capaz de entender los glifos Buru. No sé, será algo concreto de alguna mazmorra o algo, ¿no? Mecánica de combate. Como sacerdotisa de Nagakabouros, Yaoi puede tanto aplastar a sus enemigos como revitalizar a sus aliados. La fe que siente por su diosa es inquebrantable. Mientras lucha, invoca tentáculos que atacan a sus enemigos y potencian sus habilidades. O sea, ¿me está diciendo que esta tía cura por lo que ha dicho al principio y también invoca? Si es así, creo que tengo ya uno de los personajes que va a estar en el grupo seguro, me parece. Con la ayuda de provocar, Yaoi puede obligar a sus enemigos a enfrentarse a ella en lugar de sus aliados. Y además también es tanque. Hostias, personaje muy interesante, ¿eh? Habrá que verlo en acción, pero me gusta cómo suena, de momento. Encuentro capitán de barco. Vale, voy a guardar partida aquí. Aquí, vale. No lo veía. Vamos a guardar partida. Y, gente, creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Que llevamos ya cerca, estamos acercándonos a la hora. Y no sé, por lo menos hemos hecho la parte inicial, que no sé si es una especie de tutorial, la parte esa de Miss Fortune. Mira qué chulo cómo se mueve con la bola esa. Ahí traes como una especie de tentáculo, uno o dos. Como dos mini tentáculos, qué chulo. Había leído eso, que esta era una especie de... Tenía como eso, una sacerdotisa de un Kraken o algo así. Pero ya digo que no la conozco para nada, no sé cómo funciona en el LoL ni nada. Pero lo que nos están diciendo hasta ahora me ha gustado. Que pueda curar, que sea tanque y que además puede invocar tentáculos. Madre mía, estoy deseando ver en acción. Voy a ver un momento el tema del mapa. A ver, aquí hay mapa. Calas escarpadas. Mira, aquí un cofre. Un libro que no sé lo que es. Esto... ¿Hay algún tipo de...? No. ¿Hay algún tipo de... aquí, de leyenda, historia? Tesoro, objetivo de la misión. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto, ¿unas escaleras o algo? No lo dice. Pero sí, exploraremos un poco también los alrededores antes de entrar al sitio. Ah, vale, esto te lleva aquí directamente. Sí, pero iremos a mirar un poco todo eso. ¿Qué es esto? ¿Mapa de la región? ¿Quieres ver un tutorial que explica? Venga, sí. El mapa de la región muestra todos los distritos conocidos. Puedes navegar por él para abrir la vista detallada del mapa de cada distrito. Si la misión actual se desarrolla en uno de los distritos de la región, un icono aparecerá junto al indicador de distrito en cuestión. Los distritos que contienen puntos de viaje rápido lucirán el icono de viaje rápido, ¿vale? ¿Esto es un viaje rápido quizá? ¿Ese símbolo? No lo sé. A medida que vayas descubriendo nuevas ubicaciones, se añadirán al mapa de la zona. Cuando abandones aguas estancadas, conseguirás acceso al mapa del océano, que te permite navegar entre mapas de regiones y ubicaciones individuales especiales. Los muelles del matadero o caserón de Fortune. ¿Puedo picar ahí? Ah, vale, puedo ver el mapa, claro. Pero entiendo que no puedo teleportarme, ¿no? Vale, aquí está el símbolo de misión, sí. Mapa del océano. Vale. Aguas estancadas. Vamos a poder ir entonces seguramente a otras islas, tiene pinta, ¿no? Aparte ha dicho cuando dejemos aguas estancadas, o sea que sí. Que nos vamos a poder ir moviendo entre zonas. ¿Vale? Pues nada, gente, lo dicho. Vamos a dejar el episodio por aquí. En el siguiente exploraremos un poco este mapa primero e iremos a hacer la misión de... encontrar un capitán de barco. De momento el juego me está gustando mucho. Es verdad que se parece mucho, de hecho quizás demasiado, a Battle Chaser en lo que es el tema de la estética, porque además es el mismo que lo ha hecho Joe Madureira, cosa que no es malo, cosa que me gusta porque se ve muy bien. Y también en el tema del combate, aunque le han añadido ese detalle de lo de poder usar habilidades rápidas en equilibrio o fuerte, que me parece muy chulo la idea también, poder seguro en qué momento decidir cómo quieres usar tus habilidades. Y también el tema de lo de la zona esa de veneno, que hay que tener cuidado para no posicionarte en ella. Es interesante, es más complicado en ese sentido el combate que en el Battle Chaser. Por cierto, me he dado cuenta que este personaje es nivel 1 y con Miss Fortune no sé si éramos nivel 8 o 9 o algo así. No sé si más adelante seguirán ese nivel o no, pero bueno. A lo mejor yo creo que eso, que la parte esa era una especie de tutorial y aquí empezamos ya el juego realmente, puede ser, ¿no?
Pues nada, gente, lo dicho, dejo el episodio por aquí. Voy a ver un momento aquí el tema de las pociones. ¿Tengo las mismas que tenía antes? No sé si tengo las mismas que tenía antes, la verdad. Gasté algunas de vida inferior imbuidas. No sé. Lo dicho, gente, dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Ruined King. Hasta luego, gente.